¿Por qué elegí comer vegano? Las personas me hacen esa pregunta constantemente. Y la respuesta es fácil. Ellos. Desde niño me pareció extraño ver carne en mi plato. Algo me decía que no era correcto, hasta que descubrí que eran restos de un animal muerto. Desde la infancia todos sentimos empatía con los animales, pero las tradiciones y costumbres de la sociedad actual nos enseñan que lo normal es comerlos. Y como la mayoría de las personas, también creí que esa era la única forma de crecer y alimentarnos correctamente. Desde ese punto de mi vida me preguntaba incluso por los zapatos de cuero que usaba y no quería hacerlo. Pero la sociedad te lleva por un camino que inevitablemente te hace ver como normal lo que para ti como niño es una atrocidad. Así que toda mi vida evité la carne, y cuando la comía no me sentía bien moralmente. Después estudié periodismo, hice un documental en la universidad sobre la fiesta taurina, y descubrí más de la crueldad que los seres humanos cometen con los animales. Acudí a una corrida de toros para filmar, y ahí pude sentir de cerca el sufrimiento y desesperación del toro por querer escapar del ruedo y vivir. Nadie me lo contó. Fue hasta los 27 años que le dije adiós al ego y acepté lo incongruente que era defender a los toros de las corridas, pero no de los rastros. Cuando hice esa conexión, al día siguiente dejé de comer carne. Comenzar otro estilo de vida fue fácil. Gracias a organizaciones animalistas que comparten información de veganismo, pude dar ese gran paso con responsabilidad. Dicen que hay que hacer caso a las señales que te presenta la vida. Y después de 7 años de no comer carne, e incluso renunciar a mi trabajo en las noticias para darlo todo en este espacio, hoy me pregunto, ¿te arrepientes, Jorge? La respuesta es no. Me gusta pensar que comer vegano ayudará siempre a alguien que tiene esa misma inquietud que yo tuve desde niño. Tengo la sensación de que a pesar de ser minoría en este planeta, algún día la conciencia ganará.